Descifrando la historia. Forman la sociedad secreta en activo más antigua del mundo, los francmasones. En su larga historia han sido acusados de conspirar para dominar el mundo, fomentar sangrientas revoluciones en Inglaterra, Francia y América, adorar al diablo y robar el antiguo tesoro del rey Salomón para financiar sus diabólicos planes. Los masones insisten en que no son más que una fraternidad con conciencia cívica, unida por ritos secretos y elaborados, pero inofensivos. ¿Cuál es la verdad sobre los masones? ¿Cuáles son sus secretos? ¿Y por qué los hechos relacionados con los masones son a menudo más extraños que la ficción? Los comienzos de los francmasones. Tras cada puerta cerrada se esconde un misterio. La historia oculta de los masones o francmasones comienza dentro de un templo sagrado 1000 años antes de Cristo, con la enigmática figura central de la francmasonería, Irán Abif, también conocido como el hijo de la viuda. No hay una única versión de la leyenda de Irán Abif, como no la hay de ninguna otra leyenda. Según los francmasones, Irán Abif, el hijo de la viuda, es el maestro constructor del Templo de Salomón. El templo albergaría las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos y la sagrada presencia del mismísimo Dios. Según la leyenda masona, Salomón, el rey de Israel, ha recibido los planos directamente de Dios. Irán también conoce los secretos del plan divino. Según la leyenda, Irán Abif es acosado por 3 subalternos que están celosos por no compartir todos los secretos de su profesión e intentan sacárselos por la fuerza a Irán Abif. Los trabajadores creen que un solo código secreto les dará el conocimiento que posee Irán del plan divino de Dios y con él poderes mágicos. Cada uno de los 3 agresores de Irán le pregunta constantemente cuál es la palabra secreta. E Irán siempre les dice: esto es muy extraño, ¿por qué me preguntáis eso? Cada mediodía, Irán sale al exterior para rezar, y cada uno de los 3 subalternos lo espera en una de las 3 puertas del templo. Cuando Irán se acerca a la puerta este, el primero lo detiene y le exige que revele el secreto. Irán le contesta que cuando el templo esté terminado, se le dirá la palabra secreta. La palabra se otorga como reconocimiento a un logro. Cuando un masón ha superado las etapas de aprendiz y compañero, se le reconoce nombrándole maestro masón. Al ser rechazado, el hombre hace a Irán un corte en el cuello con una piedra afilada. Irán escapa, pero en la puerta sur, el segundo hombre le pide que desvele el secreto. Irán, herido, se niega de nuevo y es golpeado con una escuadra de albañil. Irán consigue llegar a la puerta oeste. De nuevo la pregunta, de nuevo la negación, y recibe el golpe mortal. Moribundo pide ayuda. ¿Quién ayudará al hijo de la viuda? Los francmasones utilizarán esta frase en todo el mundo para pedir ayuda a sus hermanos masones. La negativa de Irán Abif a desvelar su conocimiento secreto a los que no se lo merecían lo convierte en el gran héroe de los masones. Irán Abif representa al masón libre o francmasón, al constructor con una mente libre. Y eso significa libertad de religión, libertad de expresión, libertad de movimiento, todas las libertades que hoy valoramos. Somos constructores libres, siempre atacados por 3 grandes enemigos: la ignorancia, el fanatismo y la tiranía. A
Aparte de la Biblia, hay pocas pruebas de que Irán Aviv o el Templo de Salomón hayan existido. Pero en la actualidad, cada una de las 15.000 logias masónicas que existen en el mundo fueron diseñadas según la descripción bíblica del Templo de Salomón. Los masones visten ropajes rituales vinculados simbólicamente al Templo de Salomón. Y en el interior de la estancia más secreta de sus logias, recrean, ritualmente, el asesinato de Irán Aviv. Lo que ven es una recreación del rito de iniciación de un maestro masón. El contenido exacto de la ceremonia sigue siendo un secreto, pero Canal de Historia ha podido rodar esta escena gracias a la ayuda de personas que son o han sido masones. Al participar en los ritos comprobé que eran tan extraños como pensaba. Pregunté a todos qué significaban y siempre respondían: ya lo descubrirás, no te preocupes. En los 2 o 3 años siguientes me di cuenta de que no tenían ni idea. Nadie sabe qué significan esos ritos. Así comencé a investigar más a fondo su significado. Que mi cuerpo sea cortado. Que mi cuerpo sea cortado. El candidato jura solemnemente no revelar jamás lo que ocurre en esa estancia bajo pena de muerte. A continuación, interpretando el papel de Irán, se le golpea ritualmente 3 veces y simula morir. Es un relato alegórico sobre fidelidad, integridad, cumplir la palabra dada y el vínculo. Otros masones intentan reanimarlo 2 veces en vano. La tercera vez lo consiguen y el candidato se levanta, renacido como maestro masón. Al masón se le enseña la importancia de la inmortalidad del alma. Al hacerlo, un masón no solo debería esforzarse por mejorar física e intelectualmente, sino también espiritual y esotéricamente. Trata sobre la muerte y la resurrección, que es el núcleo del concepto de la masonería. Cada francmasón resucita físicamente de una muerte simbólica. Todo es alegórico. Eso es lo que la gente nunca entenderá. Se trata de un secreto individual. No es un secreto de la hermandad o de la francmasonería. Es un secreto individual que está oculto en el interior de todos y cada uno de los francmasones. Y tiene gran importancia para él o para ella. Digo él o ella, porque en Europa hay muchas más mujeres masonas, ya que en los Estados Unidos suelen formar un grupo auxiliar. Sin embargo, la francmasonería femenina ya se ha introducido en los Estados Unidos procedente de Europa. En la actualidad hay cerca de 3 millones de masones en todo el mundo, que forman la sociedad secreta en activo más antigua. Muchos de ellos son hombres cultos, líderes, activistas en sus comunidades. Algunos de los hombres más poderosos han sido miembros: Winston Churchill, Henry Ford, Duke Ellington, el filósofo Voltaire y Mozart fueron masones. Y en los Estados Unidos, 9 de los firmantes de la Declaración de Independencia, George Washington y otros 13 presidentes, fueron masones. Tal concentración de poder dentro de una sociedad secreta ha dado origen a una de las más siniestras teorías de la conspiración. Desde sus inicios, desde la época en que la masonería se convirtió en una hermandad, causó inquietud el hecho de ser una orden no solo secreta, sino que hablaba de su secretismo. ¿Van a hacerse con el poder del país? ¿Tienen su propio plan secreto o algo así? Hay muchas teorías conspirativas antimasónicas, que somos los que controlan en secreto el gobierno y la industria en todo el mundo. También hay una teoría que afirma que el círculo más secreto de la masonería adora a Satán. ¿No sabían que una conspiración judeo-masónica imperialista asesinó a Lady Di? Pueden encontrarlo en Internet. Cuando les dices que no es así, replican: no lo sabes porque no has ascendido lo suficiente. Supongo que el mejor argumento para afirmar que los masones son peligrosos y siniestros es que existimos desde hace siglos, que estamos en todas partes, que hombres poderosos e influyentes han sido masones y que nos reunimos en privado.
Sin embargo, si no podemos ponernos de acuerdo sobre si los bocadillos que servimos tras la reunión deben ser de jamón o atún, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para dominar el mundo? Sin embargo, los masones han provocado temor y misterio desde su origen, en los siglos en que Europa estaba sumida en la Edad Oscura, y los pocos albañiles, canteros y arquitectos que conservaban sus habilidades secretas construyeron las grandes catedrales, creando los cimientos de la sociedad secreta. Descifrando la historia. Forman la sociedad secreta en activo más antiguo. Adorar al diablo y robar el antiguo tesoro del rey Salomón para financiar sus diabólicos planes. Los masones insisten en que no son más que una fraternidad con conciencia cívica, unida por ritos secretos y elaborados, pero inofensivos. ¿Cuál es la verdad sobre los masones? ¿Cuáles son sus secretos? Antigua del mundo. Los francmasones. En su larga historia han sido acusados de conspirar para dominar el mundo. Fomentar sangrientas revoluciones en Inglaterra, Francia y América. ¿Y por qué los hechos relacionados con los masones son a menudo más extraños que la ficción?